Bueno, a ver, yo creo que la historia es bien sencilla, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Foquearon al Punisher. Se cargaron al Punisher. Reventaron la colección. Las colecciones, al personaje. El Punisher empieza los 90 con tres colecciones, bueno, con dos en realidad, que progresivamente se fueron convirtiendo en tres. Y el tío era un personaje pues que gustaba, mataba a los malos, se enfrentaba al crimen con el crimen, pues era una guerra sucia con patas, tenía mala hostia. Y yo qué sé, representaba pues a ese tipo que en un mal día pues finalmente cruza la línea de lo moralmente permisible y decide enfrentarse al mal pues con las armas más radicales posibles, ¿no? Era una contradicción con patas, un placer culpable, y a mediados de los 90 las ventas, que habían ido como un tiro a lo largo de la década, se hunden, hasta el punto de que las colecciones finalmente, en 1995, como ya he dicho, se cancelan. O sea, para que un personaje tan exitoso como el Castigador, como el Punisher, directamente vea canceladas sus colecciones, imaginaos cómo estaba Marvel a aquellas alturas. Terrible. De hecho, casi acaba en bancarrota Marvel. O sea, bueno, acaba en bancarrota, casi desaparece. Terrible. El tema está en que, bueno, a lo largo de la década la cosa no mejora. No mejora, o sea, van avanzando, intentan rebotear las colecciones. Funciona terriblemente mal hasta llegar a un arco terrible en el cual convierten al Punisher en una especie de luchador por el cielo, con poderes sobrenaturales, trabajando para ángeles. En un arco que pretendía redimirle como personaje, quitarle sus pecados como asesino y no sé qué, no sé cuál. El peor, o sea, de los peores desastres, no digo el peor porque después ha habido tela, pero de los peores desastres que jamás se le ha ocurrido a nadie. O sea, una cosa, en fin, terrible. Y contra todo pronóstico, en los años 2000, Marvel de repente hace... y va para arriba. Y de repente lanza buenos cómics, tiene una década gloriosa, después de estar a punto de irse a la mierda en los 90s, pues tiene una década espectacular. Y esa década se podría decir incluso que empieza con Axel Alonso y Joe Quesada en labores editoriales y con El Castigador de Punisher. Welcome home, bienvenido Frank, de Garth Ennis y Steve Dillon. Miniserie de 12 números que nos traía de nuevo al personaje, llevado a su extremo más bestia, al más bestia posible, ahora hablaremos de ello, y que funcionó tan bien que permitió que después incorporase a una serie de cómics, de colecciones llamada Max, que ya estaba enfocada directamente a un público adulto. Ahí es cuando Marvel ya empieza a tener cosas enfocadas directamente a lectores más maduros, lectores que querían violencia, que querían, ¿sabéis?, cosas más bestias. Que querían cosas más bestias, ya no eran cómics para adolescentes, sino que eran cómics pues a lo bruto, hardcore, era la Marvel hardcore, y funcionó muy bien. Se publicaron algunos cómics espectaculares en esa época. Hay quien considera los 2000 es la mejor década de Marvel, ¿eh? Y no es ninguna tontería, porque te pones a mirar lo que se ha ido publicando por ese sello en esa década y había bastantes argumentos. Bueno, el tema, ¿qué hizo Garth Ennis? Pues buscó la esencia del personaje a su particular manera. A su manera. Entonces, ¿en qué consiste eso? El Punisher, una de las cosas que tenía es que era un personaje que era una especie de contradicción, ¿no? Como he dicho antes, placer culpable. Está siempre forzado y en el límite, se carga a los malos, pero a veces parece bueno, es noble, tiene un código moral, ¿sabéis lo que quiero decir? A veces lo justificas, el típico antihéroe, y a veces lo justificas, a veces te parece un psicópata. Pues bien, Garth Ennis lo simplifica, lo pone fácil, es un psicópata, y punto. Es un tipo que está obsesionado con matar, con su misión, con su guerra personal. Y lo que va a hacer es jugar con sus elementos principales, cargarse de gente y la violencia, y lo va a llevar a un nivel tan extremo que se va a convertir en comedia. A veces voluntaria, a veces involuntaria. Tan extremo que funciona espectacularmente bien. Y de hecho el castigador de Garth Ennis, pues es un clásico de esa década que después se prolongaría durante bastante tiempo. Haría muchísimos cómics porque este equipo creativo con el Punisher funcionó increíble, increíblemente bien. Total, que vamos a empezar a hacer vídeos sobre esta primera miniserie. Voy a ir haciéndola más o menos número a número sobre los que aparecen en este tomo. Y hoy empezamos con el más emblemático de todos ellos, que sería el número uno, que es Bienvenido a Casa Frank, ¿no? Es decir, ¿cómo vuelve el Punisher, el castigador, después de haber estado en la mierda, literalmente, en Marvel, haber estado con las colecciones canceladas y volviendo con colecciones de medio pelo y demás, ¿no? Que ahí es cuando Garth Ennis pues dice, espera, yo me encargo del volante. Así como, pues bueno, pues eso, como el Punisher toma el arma para matar a gente, ¿no? O bien como Samuel M. Jackson toma el micrófono para hablaros desde aquí con M de matar a gente con coleta. Fucking hippies. Si estáis en cómics, mentiras y cintas de vídeo, que es ese lugar en el cual los antihéroes encuentran un hogar temporal, provisional,
donde redimir sus pecados y... Punisher, ¿no? Sí, era el Punisher. Sí, exactamente. Esto que estáis viendo, ya que estamos hablando, es una portada de Tim Bradstreet, que es, está súper chiquitina, súper pequeña, aquí su firma. Pero este tipo que estáis viendo aquí, del cual, por cierto, no sé por qué no me compré su libro de ilustraciones en su momento. Se me pasó. Pasó por delante mío hace muchos años y jamás lo compré. Este tío se hizo muy, muy famoso como portadista e ilustrador, haciendo un poco de todo. O sea, hacía portadas de cómics, hacía también... Me acuerdo que tenía una colección increíble de ilustraciones de vampiros. Vampiro... ¿Cómo era? Vampiro la Mascarada, ¿no? Vampire the Masquerade, que era una colección de cartas para, pues, esos juegos de cartas, de rol y este rollo. Dibujo de vampiros así en blanco y negro, pues eso, basado en fotos. Súper realista, muy potente. Claro, las portadas le dieron un puntazo al Punisher increíble y estuvo también mucho tiempo trabajando con él. Bueno, venga, empezamos la historia. Esto es una vuelta a la esencia desde el principio. Aparece el Punisher con un tipo con coleta, apuntándole con el arma al cuello. Mirad cómo el tipo está de puntillas. Y le está diciendo, y córtate el pelo, hippie. El dibujante, Steve Dillon. Steve Dillon nos dijo una cosa. Lo voy a decir y lo digo muy seriamente, ¿eh? Este tipo es el héroe de no te luzcas dibujando, pero hazlo bien. Para mí es el héroe. Hasta el punto de que, en serio, yo le considero uno de los mejores dibujantes de cómic de la historia. Ya está, habrá quien diga, estás loco, Steve Dillon, pero ¿cómo se te ocurre con esas caras que dibuja? Este tío tiene una capacidad para narrar y para hacer que los personajes se muevan de una manera creíble y que las páginas se lean con facilidad, que, chico, lo tienen muy pocos tíos en la historia. Y hace que las historias no se vean ¡buah!, espectaculares, llenas de detalles, pero fluyen cosas. Vale, el tema está en que el Punisher aparentemente se marcha, deja a este mafioso para que llame por teléfono y está diciendo, no puedo creerme lo que ha pasado, ha aparecido el castigador, el Punisher, y no me ha matado. Y vale, y justo cuando está hablando y diciendo que he sobrevivido y que la vida es maravillosa y que saldremos de este y volveremos al mal, pues aparece otra vez el Punisher, en plan de, evidentemente, un plan del Punisher, te he dejado escapar. Le hace un pequeño masaje suave. Ya sabes que gente con coleta es gente sensible, que necesita métodos alternativos. Quema la pasta con gasolina. Esto duele, ¿eh? No por los fardos blancos de polvo, ¿sabéis? No, sino por la pasta. Este tipo no quiere una mansión en Miami. Tira una granada y se marcha, dejándolo todo en llamas. Una vez más, Steve Dillon no es espectacular, pero es que funciona. Es que funciona, tíos. ¿Qué queréis que os diga? Vale, esto era un poco, estas páginas, estas cuatro páginas que hemos visto así eran, esto representaba la vuelta del Punisher. El cual, pues bueno, poco a poco nos iba mostrando cuál era su contexto actual, ¿no? En qué había acabado después de todo ese derrape que habían representado el final de los 90. Esto lo vimos en la película, o una de ellas, de las que se hizo posteriormente. Vemos que el Punisher se ha refugiado en un edificio random, el más random que encontró, y ahí pues tiene un vecindario muy 2000ero. Un tipo con piercings y no sé qué, que se llama Spiker Dave. Un tipo de gordo. sí, ¿vale? Que necesita, de hecho, su ayuda para poder salir del marco de la puerta, porque no cabe. Una chica que está ahí encerrada y que le mira con ojos de deseo o algo así. Y ya está. Y el Punisher, pues bueno, vive deseando. Vive dedicándose a sus hobbies, es decir, pues tener armas, preparar su venganza, recopilar pues un arsenal. ¿Quién no tiene un arsenal en su sala? Joder, por favor. Hay gente que colecciona figuras, hay gente que tiene Funkos, y hay gente que tiene AK-47, rifles de asalto, granadas, municiones. Está muy guapo el cómo nos va presentando Garcenis sus pensamientos, ¿no? De nuevo solo, sin Micro. Micro era el tipo que era básicamente su compañero. Era un poco. Era un tipo así gordito, experto en tecnología, que llevaba su super furgoneta y se inventaba gadgets para que pudiesen hacer misiones imposibles. En este caso, Garcenis dice: no, tijera, córtalo. Esos son elementos que humanizan al personaje. No me interesa. No me interesa que parezca una serie de televisión. Solo lo básico. Sin Micro, ni truquitos, ni munición rara, ni furgoneta, ni vigilancia. Lo básico, armas. Volvemos a la guerra. He estado ausente, distraído. La escoria de esta ciudad necesita un despertador. Y aquí llega. O sea, es como Garcenis está diciendo, sí, joder, vuelve el hombre, ¿sabes? Y bueno, pues así empezamos. Empieza con mafiosos.
mirando cómo han quedado los restos incinerados de sus parientes, que ya sabéis que los mafiosos son unos cabrones, pero son cabrones que tienen un fuerte sentido familiar, ¿sabéis? O sea, todo lo... Sí, son motherfuckers cariñosos, ¿sabes? Y vale, pues están en la morgue hablando y demás, y bueno, pues aparece un tipo por ahí con una gabardina y con una cara de... Mira qué cara de mala hostia le pone Steve Dillon. Vale, la cosa es que se acaba metiendo en la morgue, no voy a ir contando tampoco gag tras gag, ¿no? Y con esta especie como de pincho, pues como veréis, empieza a hacer su trabajo con los mafiosos. Una vez más, Steve Dillon con su... No es espectacular, no, pero es tan creíble y tan verosímil que en fin, hace que lo violento resulte a veces gracioso o ridículo, ¿no? En Hellblazer hizo un trabajo este hombre, y en Predicador, evidentemente, ¿eh? Estuvo el tío, vamos. Los mafiosos dicen, oh no, el Punisher dice, oh sí, mirad qué cara encabronado tiene, ¿eh? Es que es... Y claro, pues procede a fusilarlos con rabia, con furia. De hecho, ¿os acordáis de esas películas en las cuales se ve que el protagonista está disparando con rabia y casi parece que las balas salen con más fuerza del cañón porque está disparando muy cabreado? Eso Rambo era la estrella. Pues aquí, imaginaos la potencia con la que están saliendo las balas del arma de este tipo, ¿eh? De Franco Castillo. O sea, espectacular. Vale, que sí, les fusila a bocajarro. Nadie dispara mejor que el Punisher. Nadie puede matar al Punisher porque el Punisher mata. Super Mario salta, Sonic corre, Punisher mata. Es un poco la acción, ¿no? Estamos hablando del verbo, pues nada. Bueno, a partir de aquí, cosas de buen gusto. Pues gente que cae encima de cadáveres, disparos a bocajarro, gente que se cubre con cadáveres de la morgue, utilizados como escudos humanos, que al fin y al cabo pues ya no tienen mucho uso, ¿no? Entonces, pues bueno, mutilaciones, disparos que alcanzan zonas anatómicamente complicadas, granadas lanzadas pues para picar carne de una manera rápida. Esto mola mucho. Tengo un mensaje para tu gente, Bobby. Escucha. Escucha, es como... Y no hay onomatopeya para el disparo porque nosotros nos lo imaginamos. Eso es un juego ahí con nuestra mente. Y bueno, pues el Punisher empieza a caminar en los callejones y a estar contento a su manera, ¿no? Recordad cómo solían ser las cosas. Recordad el terror. Recordad la muerte cada vez que os sonaba el teléfono. Porque sabíais que yo estaba ahí. Os habéis soltado, os habéis confiado en vosotros, criminales. Pero antes había un psicópata que se encargaba de reventaros. Y ese soy yo. Así que voy a ir a una disco. Voy a buscar a un tipo. Aquí nos cuenta que es el hijo preferido de la reina de la mafia, Magnucci, difícil de pronunciar. Ya la conoceremos mejor en posteriores vídeos. Y bueno, pues bueno, lo persigue. Como veréis, las viñetas son muy esenciales. O sea, se acabó el dibujo, lo que decíamos antes de Steve Dillon, ¿no? Se acabaron los supercolores digitales, los efectos especiales extraños, las páginas llenas de músculo. A partir de aquí es un cómic, pues, de narración... no voy a decir narración clara, que me estaría metiendo en un lío, pero de narración, pues, clásica, ¿no? Pero claro, se escribe perfecto. Tiene una persecución con el tipo, básicamente mata a todo lo que tiene en su camino, los guardaespaldas y demás. A la mujer le dice, cállate y lárgate de aquí, que no quiero volver a verte. Y bueno, justo cuando está el mafioso diciendo, estamos aquí a solas, nena, recordemos que el chico se había subido allí con... El chico se había subido ahí al edificio con una amiga, ¿vale? Y justo cuando le dice, bueno, estamos aquí solos, ¿eh, nena? ¿Estás preparada para demostrarme lo agradecida que estás? Pues en ese momento se asoma a la ventana y alguien con una sola mano lo levanta. Y este es el plano. Este es el plano que nos dice, ¡he vuelto! Una vez vi un trocito del cielo, nos dice Punisher. Aquí Garcenis mola mucho porque... Nos está haciendo una referencia al terrible arco argumental anterior y está como recortando, ¿no? Como incorporando a la historia de una manera ridícula. Los ángeles me mostraron el cielo y me dijeron que matase para ellos y les dije que se fueran a la mierda. No me gustó, lo intenté, así que les dije dónde podían meterse su redención. Así que me llevaron al cielo y vi a mi familia y me tiraron otra vez al mundo, así que estoy el triple de cabreado que antes. Y aquí leo literalmente, ¿eh? De nuevo a un mundo de asesinos, violadores, locos, pervertidos. Esto le va a encantar a YouTube, ¿eh? Una maldad nueva cada minuto, escupida más deprisa de la que los hombres pueden inventársela. Un mundo en el que arrojar a un delincuente enano de un rascacielos para decirles a su escoria de colegas que has vuelto es un acto de cordura. Los ángeles creían que iba a ser un infierno para mí, pero se equivocaban.
como yes, yes, he vuelto, bienvenido a casa, Franco. Frank, bueno, dice Nueva York. Nueva York le dice, bien, bien, come todo lo que puedas, ¿sabes? O sea, es un buffet de muerte. Y con esto Garcenis, en 24 páginas, decide quitarle el polvo al Punisher, le quita todo el ridículo y decide que a partir de ahora el ridículo va a ser por la enorme cantidad de violencia que va a añadirle a la colección. Además, violencia a Garcenis, que se le da bien al tío, ya nos había dado unas pruebas de su talento en varios cómics a lo largo de la década y esto nos dejaba como con ganas de más. Y vaya si habría más, amigos. O sea, a partir de aquí, una sucesión de animalismo. O sea, esa es la expresión literal. Pero eso ya lo veremos en otros vídeos. Ya digo que me gustaría más tenerlos en grapa para poder, porque la grapa tiene algo especial para hacer los vídeos posteriores. Pero os aseguro que la historia de aquí en adelante solamente gana puntos. Esta es la historia que volvió a poner al Punisher ahí. Y ya os digo, durante un tiempo tuvo una racha triunfal hasta la saga, bueno, la saga, el sello Max, el subsello Max. Y es una saga que sería finalizada prácticamente con el mismo tono de Garcenis por Jason Aaron. Y a mí particularmente incluso me gusta más la fase de Jason Aaron. Pero bueno, eso ya llegará. Ese momento ya llegará. Simplemente nos vamos a mover en esta primera serie limitada del Punisher. De momento que ya son 12 números y es mucho material. Pero bueno, mirad, Dios, qué cantidad de ganas de... Imaginad el Punisher que lo sueltan en 2024. ¿Qué sucedería? Dejo la pregunta ahí para la gente que esté escuchando y desee contestar. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Queréis que siga haciendo vídeos de esta serie Castigador? ¿O creéis que es demasiado violento o demasiado lo que sea? ¿Es demasiado para continuar? Ponedmelo en comentarios, que ya sabéis que ahí pues se le da mucha vida al canal realmente. Es el lugar. Los comentarios son el lugar. Y se agradecen un montón. De la misma manera, punto con potencia. Ya tengo que buscar otra manera. Para el año que viene busco otra, ¿eh? Y te digo que yo qué sé, si no estás suscrito o suscrito, pues vendrá Frank Punisher y te va a reventar. No te va a reventar. Yo te voy a... No, tampoco. Pero simplemente no voy a tener mansión en Miami. Joder, lo estoy arreglando, ¿no? Bueno, que si quieres suscríbete y si no, no. Pero si te suscribes o ya estás suscrito, activas notificaciones, que si no, YouTube no pasa de mí. Y pon un me gusta o un no me gusta, no. Haz como que no existe. El pulgar para abajo no existe, ¿vale? Un me gusta, sin más. Y un compartir, que seguro que hay gente necesitada de violencia urbana, a lo cual esto, pues... ¿Sabéis? Le pone el Punisher, el castigo. Dios, qué satisfacción. Qué cantidad de... Hay que reconocer una cosa, ¿eh? Como placer culpable, el Punisher y Conan son especiales. Son especiales. Es lo que tiene. Ayer estuve, por cierto, ojeando un poco un Punisher dibujado por John Buscema. ¡Oh! Crema. Sin más, ahora sí, llega el momento de la despedida. ¿Con qué palabras me despido hoy? ¿Con qué palabras? Franco Castillo.